En la primavera del año 1993, un grupo de lautaristas se llegó hasta una sucursal bancaria en la avenida Apoquindo, en la comuna de Las Condes, en Santiago. En su huida subieron a una micro de la locomoción colectiva que estaba llena de pasajeros, la que fue interceptada por carabineros en la esquina con la avenida Manquehue. Los uniformados dispararon contra este vehículo, se produjo un tiroteo, lo que causó la muerte de civiles inocentes. Son cerca de las 2 de la tarde del 21 de octubre de 1993 y en el corazón de Las Condes, una micro pasa por la intersección de Manquehue con Apoquindo. En su interior van 5 lautaristas que minutos antes asaltaron una sucursal del Banco Higgins. Con ellos, decenas de pasajeros que están a punto de vivir uno de los capítulos más sangrientos de los primeros años de democracia. Una balacera feroz se produjo hace pocos minutos en el sector del Faro de Apoquindo. Mira, yo lo que escuché fue cuando paró la micro y pegaron como 2 balazos de arriba. Y de repente yo con mi primo trabajaba con un primo. Vamos a mirar y había una solera así. Y tiraron tantos balazos que nosotros nos devolvimos, nos escondimos debajo de donde estaban los árboles. La micro era una verde. Sí, no, y quedó llena de hoyo. Ese día jueves, el comando lautarista asaltó la sucursal del Banco Higgins, hiriendo mortalmente a un guardia. Escaparon en un taxi al que abandonaron para subir a la micro. Juan Pablo González, testigo de la balacera, recuerda que primero hubo disparos desde el interior del bus y luego una respuesta con gran poder de fuego por parte de carabineros. Los uniformados dispararon más de 150 tiros al vehículo sin distinguir entre pasajeros, civiles y asaltantes. Y de la micro no bajaron a nadie, le dispararon nomás, no bajaron a pasajeros ni una cosa así. El que era y... Los hechos de esta masacre demuestran un actuar bastante preocupante, al menos por parte de carabineros. Es evidente que la forma de enfrentar un caso como ese no es disparar a diestra y siniestra. Los lautaristas lanzaron sus armas por las ventanas y los pasajeros asomaron pañuelos blancos. El chofer del bus salió con las manos en alto, pero segundos después se intensificó la balacera. Estaba en el lugar porque estaba en un banco ahí, estaba con cámara, pero estábamos en el Sudamericano, Banco Sudamericano. Y estábamos en el interior y sentimos los disparos y salí. Prendí la cámara, empecé a grabar y sí, después cuando carabineros empieza a acercar a la micro, yo me acerqué también. Y un carabinero abrió la puerta de atrás de la micro, donde yo también me metí con cámara. Y ahí vi la realidad, que eran cuerpos, gente gritando, llorando, pidiendo auxilio. Lo que sí también pude ver es que carabinero igual seguía tratando a todas las personas que estaban ahí como terroristas, hablaban de una mujer que iba armada, y a toda la gente que estaba ahí la empezaron a golpear también. 6 personas murieron al interior del bus y 12 quedaron heridas. Los fallecidos, 3 lautaristas, 3 civiles, un carabinero y el guardia del banco. Entre ellos, Tatiana Inés Navarro Valdés, prima del vocalista de la reconocida banda Fiscales Ad Hoc. Esa tarde se preparaba para ir al concierto de Michael Jackson. La familia de ella se enteró por la televisión de la tragedia. Su memoria quedó inmortalizada para siempre en la canción Eugenia. Mi prima iba parada dentro de la micro, le tocaron como 7 balazos, murió ahí mismo. Murió de una forma súper desafortunada, era una persona muy sana, iba a la iglesia, cantaba en el coro de la iglesia, era súper, no tenía nada que ver con política ni nada. Y yo me acuerdo que los primeros, cuando recién murió, en toda la prensa, como para vender diario y con la por el afán como sensacionalista, salió hasta que había caído la mujer metralleta por mi prima muerta, ¿cachai? Nunca se indemnizó a ninguna familia. Mi tía estuvo por años tratando de lograr justicia de alguna forma, y hasta que al final ya los mismos abogados le dijeron que era un desgaste eterno, que mejor no siquiera, porque era pelear contra la justicia militar era una muralla infranqueable.
Los dos lautaristas sobrevivientes permanecieron detenidos por los 8 años que duró el proceso, pese a que en un comienzo el caso lo tomó un juzgado del crimen. Finalmente, la sentencia fue dictada por la justicia militar. Álvaro González fue condenado a 81 años de cárcel y Oriana Alcayaga a 61 años por los delitos de asociación ilícita terrorista y ley de armas. El proceso incluyó condenas menores para 2 carabineros, la más alta para el cabo Sergio Leiva, quien recibió 541 días de pena remitida como autor de disparos. Finalmente son dos personas las que son juzgadas por, en primer lugar, por la justicia civil, por delitos por asociación terrorista, y por eso son condenados, si no me equivoco, una pena de 15 años. Y paralelamente son juzgados por la justicia militar. Y eso es la primera característica interesante que tiene este caso, porque no es solo la justicia civil la que juzga a los civiles, sino la justicia militar. Eso es un cambio que en Chile se produjo recién en el año 2016, cuando ahora ya no la justicia militar ya no puede juzgar civiles. Cuando ambos lautaristas llevaban 9 años en prisión, en diciembre del año 2002, la Corte Marcial rebajó sus sentencias. Álvaro González Olivares quedó con una pena total de 17 años y en el caso de Oriana Alcayaga, 12 años.